Saludos mundo, somos Anonymous. La libertad significa responsabilidad. Por eso, la mayoría de los hombres, le tienen tanto miedo. La libertad no se alcanza quejándose. La libertad se hace cambiando nuestra forma de vivir. La libertad no es un concepto, la libertad es un sentimiento, no vale la resistencia de las letras. Si se quiere ser libre hay que pasar siempre a las acciones, la libertad no es un eslogan político, la libertad es una forma de vida, la libertad no es ausencia de reglas. Es más bien un proceso de autorregulación, la libertad siempre puede convertirse en un peligro, para aquel que insiste en usar la palabra, prohibido. La libertad no puede dejarse solo en manos de Dios, cuando nos sentimos oprimidos es nuestro deber liberarnos, libertinaje es siempre la excusa de nuestros opresores, para regular nuestra libertad, de nada vale ser libre y no ejercerlo, de nada vale ser oprimido y no tratar de romper las cadenas, la libertad no se consigue pidiendo a otros que te liberen, la libertad eres tú. El que es rígido en sus convicciones es preso de sus prejuicios, si constantemente te preocupa lo que dirán de ti, entonces admítelo, eres preso de tus propios complejos, nadie que odia es libre. La libertad comienza por ser libre de conciencia, si eres capaz de liberarte de prejuicios, eres capaz de liberar el mundo, si en tu alma solo hay quejas, en tu accionar solo habrá amargura, quien es libre ríe, así sea prisionero, la libertad nos hace responsables de nuestras acciones. En tiempos políticos difíciles, votar no da libertad. Lo que nos da libertad, es defender el voto. La libertad pasa también por decir ya basta. La única prisión donde quisiera estar, es en la de la felicidad. Seamos claros, el carcelero tiene un nombre. Se llama Señor Miedo. Solo quien es libre de sus prejuicios puede liberar a los demás de los suyos. Cuando tengas que actuar, hazlo. Los héroes no son solo los que salen en las fotos, ni los que reciben los honores, sino los que actúan oportunamente, por sí mismos y por los demás. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.